ya descontracturaron, ya están disfrutando, ya no les importa nada. Vamos a verlo, señor director. Te amo. No me gustan los blanquitos, rubiecitos, a mí me gustan así los de piel trigueña, los que tengan color. Te amo. ¿A mí te gustan chicos de tu edad? 20, 22, 23. No, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están los tíos, ¿no? Me gustan. Están los tíos, ¿no? Me gustan. Están los tíos, ¿no? Me gustan. Qué bendición tener de mi lado tus caricias. Mucho bien, contigo la paso mejor. No siento ningún dolor. ¿Qué prefieres, un zorro viejo o un patito tierno? Un zorro viejo. No, será Londra. Pero Bruneorn acaba de oficializar con un rotundo ¡te amo! A su zorro del Congreso. Pero lo curioso de la fotografía es que fue subida al Instagram a las 6 de la tarde en punto. Y luego, 10 minutos después, la Baby Brune la eliminó. Y una hora después, la volvió a colgar. Nótese las horas que figuran en la parte superior. Tomate Barras y Flavia Laos le dieron corazoncito a la fotografía, pero aquí hay gato encerrado. ¿Por qué ocultar su amor, amor, amor? ¿Por qué eliminar la fotografía? Pues la respuesta la tiene nuestro departamento de actividades paranormales cholibutenses. A la hora que la chibola publicaba su foto, ¿qué creen que hacían en Trujillo? Estaba en pleno after party junto a sus pinkies. La connotación de esta canción Dile de Bad Bunny, que canta a todo pulmón la mocosa, es irreproducible. Pero pareciera una indirecta, bien directa a Renzo Costa. ¿Oíste, Rencito? Creo que te lo vamos a decir directo y sin anestesia. ¡Ya fuiste, compadre! Y es que el miércoles Brune se fue con Richard Acuña al concierto que brindó Carlos Vives en la ciudad de la eterna primavera. Pero ayer continuaron la juerga. Nótese cómo la cortan con harto, pero harto trago. Ron, vodka, chelas y licor de crema. Pero, señor editor, como estos videitos fueron subidas a sus redes sociales por los amiguis de Brune y Acuña, ellos evitaron ponchar al flamante congresista. Sin embargo, aquí aparece, al parecer, el novio de la Brune. O sea, esta foto con tremendo mensaje de amor fue subida cuando estaba movidita. A nuestro lente recontragudo no se le escapa una. Pero continuemos, parece que las indirectas al rey de cueros continúan, porque Brune sigue disfrutando de esta canción. Estoy muy bien, fueron muchos años de soledad.
cuéntenle al rey de cueros que ya es pasado pisado y bien enterrado. Contigo yo me voy a Y es que Brunelita está recontra, templada de su padre de la patria. Miren cómo con ojos de cordero degollado lo mira atentamente mientras suena el tema Mi historia entre tus dedos. Esto es un amor, amor, amor a la norteña, con la participación de la Baby Brune y el Brad Pitt del Congreso, Richard Acuña. Nunca voy a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor. Él te niega un beso y yo te... Ya no les importa nada. La están pasando bien, ya no quiere... Ya, al principio, ¿te acuerdas que él decía que prefería mantener las cosas? No, ya claro, sí, él, ¿no? Pero no ella. Ella no va a dejar... Claro, pero él no va a permitir que suba una foto, si es que de verdad no quiere. ¿Tú crees que le pregunte? Sí. Sí, ¿no? Porque yo Oye, veo te molestaría... que cuando ella habla, él escribe y le dice claro, que no hable. ¿Te molestaría que comparta eso en mis redes? Ya le debe decir, ¿no? Sí. Seguro. Bueno, ¿cómo debe de estar el guaguito? Te amo, mayor? Le ha puesto. Oye, y, Renzo lo cual me da que pensar, ¿no? A veces uno cuando tiene problemas de amor, ¿ya? Piensa que el mundo se te viene abajo, ¿no? Porque te has dado cuenta que cuando uno está triste o en una depresión, la gente dice, no, de esto no voy a salir. Hay gente incluso que se ha llegado a matar. Y, bueno, lamentablemente hay gente más débil que otros. Claro, que tú dices, no, no voy a salir nunca Todo de pasa. Esto. Te sientes tan mal, te sientes partido en cuatro por dentro, ¿no? Claro. Que dices, no quiero comer, no quiero salir, no quiero hacer nada. Sientes que, ¿cómo te imaginas la vida sin esa persona? Sufres, no sabes por dónde te lo vas a encontrar, si no, si el amigo te dice algo, si las redes sociales, si en las redes sociales hizo algo, sale con algo. No, no, mira. Tú pensabas que no ibas a encontrar conocer. A otra persona, lloraba aquí en el corte, miraba así, le escuchaba la voz de Renzo y se le movían, pero hasta el primer biberón que se tomó. Y ahora, mira, ya le dice te amo a otra persona. Entonces, la mejor prueba, bueno, yo no sé si eso es amor de verdad, si en su momento lo fue, si a esa edad no se sabe lo que es amor o no. No, pero 4 años con alguien. Sí, pero mira. Pero esto, más bien esto. Yo te quiero decir una cosa y yo no tengo la verdad conmigo, claro. Ni tú ni nada, y cada uno tiene sus experiencias. Pero según yo, nadie puede amar en 3 meses a otra persona si hace 3 meses amabas a otra. Según yo, no. Más que por lo segundo, por lo primero. Desenamorarme y enamorarme tan rápido, yo lo envidio. Yo también. Me encantaría tener esa habilidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿No? No, pero no, de es, repente, no es un talento que se me dé bien. De repente ella se le da. Pero igual yo creo que esto habría que esperar. Habría que ver cómo pasa el tiempo y si realmente al final resulta amor de verdad. Porque ahorita puede ser ilusión, puede ser pasarla bien, por el hecho de que un clavo saca otro clavo, por el hecho de como una necesidad. Y algo muy físico, y que es al principio, dos, ¿no? Al principio estás, dos, al principio estás más caliente que una granada. Él también se acaba de separar, o sea, es como que los dos se están ayudando. Vamos a ver si el tiempo nos afianza o ya cada uno por su lado y cumplieron su cometido en su momento. Vamos a ver, ¿no? Todo depende de... Por ahora la están pasando bien. Y a Brunella se le ve feliz. Oye, quienes la pasaron también muy bien ayer fuimos nosotros, junto a nuestros invitados Guillermo y Sergio. Señor director, las cámaras de Amor Amor nunca se apagan. Aquí está el detrás de cámara, lo que nunca se vio en tu pantalla. Adelante, por favor.